under two administrations, the United States has been increasing its defense of freedom in the Caribbean Basin. And I can tell you tonight, democracy is beginning to take root in El Salvador, which until a short time ago knew only dictatorship. Some people talk as though the United States were incapable of acting effectively in international affairs without risking war or damaging those we seek to help. Mi nombre es Carlos Merino. Nací en San Vicente, El Salvador, el 9 de enero de 1975. Mi niñez fue una niñez como cualquier niñez, alegre, divertida, pero yo soy uno de los niños que se crió en la guerra. La guerra civil en El Salvador empezó en 1978 y terminó en 1992. Toda mi niñez y adolescencia la viví rodeado del conflicto armado entre la guerrilla y los soldados. El Salvador is now a textbook guerrilla war, a tunnel of violence with no apparent exit. The army moves cautiously through the streets. The left wing has failed to spark a mass uprising, but in their strongholds, in the poorer districts of the capital, the junta's soldiers are hated and feared. Nacimos en San Vicente. Mi papá tenía una granja, una finca, entonces él era agricultor por los primeros 40 años antes de venir a este país. Entonces nosotros vivíamos humildemente, pero cultivábamos la tierra y nos dedicábamos a lo que es la agricultura. Lamentablemente en 1980, yo tenía 5 años, el conflicto armado entre la guerrilla se puso bien peligrosa y en el pueblo, en la ciudad donde nosotros vivíamos, empezaron las guerras. Entonces a la casa de nosotros la destruyó una bomba. The security forces sweep through the countryside, burning crops and killing livestock to deprive the guerrillas of food, driving more than 600,000 people from their homes into overcrowded refugee camps. Y perdimos todo, perdimos la casa, perdimos todo lo que el entorno, los animales, las vacas, los caballos, y tuvimos que abandonar el lugar y irnos como a un refugio donde mi abuelo. Después que salimos del pueblo, vivimos un año con mi abuelo en un cuarto. Éramos 6 viviendo en un solo cuarto. Comíamos bien limitado, tal vez una vez al día, porque no había nada. Y mi papá era el único que trabajaba y se tendría que ir a trabajar en la agricultura y tenía que irse bien temprano porque caminaba 2 horas para llegar al trabajo y 2 horas para regresar del trabajo. Nosotros, bueno, como todos jóvenes, todos niños, pues siempre estábamos afuera jugando en las calles. El deporte número 1 en El Salvador es el fútbol, que sería el soccer.
Entonces es nuestra pasión y siempre jugamos todos los días. En la ciudad, en la principal, en San Salvador, todavía no había problemas. El problema más que todo era en los estados, en los departamentos de Oriente, donde estaba el conflicto armado, y habían zonas especiales, varios departamentos, que era donde estaba la guerrilla establecida, y era bien peligroso vivir en esas tierras, en esos departamentos del Oriente. Pero pues la mayoría de personas empezó a emigrar para San Salvador, que es la capital, porque estaba más tranquilo, menos guerra, pero siempre estaba el conflicto en todo el país, es simplemente que era un poco más tranquilo. Oscar Romero called on the United States to stop all military aid to the junta. When his plea went unheeded, he implored Salvadoran soldiers to disobey their superiors and stop the killing. Within 24 hours, Archbishop Romero was assassinated while celebrating Mass. El padre Romero, el santo Romero, porque ahora ya lo santificaron, pues él era, que era como un líder que protegía a todos los pobres, aparte de que pues él hablaba en sus misas de tratar de traer la paz, y entonces se volvió como un mártir para todos, porque él murió por tratar de ayudar y salvar a todas a los pobres, a todos las personas que no tenían nada, y entonces él pues murió por la causa, por tratar de que todos fuéramos mejores e iguales. Cuando tenía 8 años, nos movimos para la ciudad, San Salvador, Cuscatancingo, que es una zona bien peligrosa. Los primeros años estuvo bien, todo era normal, pero como era una zona bastante peligrosa, pues era un conflicto, era como montaña, entonces los guerrilleros pasaban por las montañas, tenían una pequeña base y trataban de dominar el territorio. Entonces ellos siempre estaban siempre había una guerra de balas cruzadas, y nosotros cuando íbamos a la escuela, por ejemplo, era normal encontrar a personas muertas en las calles. Era parte de nuestra idiosincrasia cuando estábamos pequeños, que hasta cierto punto lo mirábamos un poco normal, ver a personas que estaban muertas en las calles. Just after dawn, leftist guerrillas who control much of the countryside here attacked a beer lorry out on the open road, a typical economic target designed to disrupt supplies. But a mile down the same road, rightists had attacked and horribly mutilated 3 men from the nearby town. People in passing buses simply stared and accepted it. Mi familia, que yo sepa, mi abuela, la mamá de mi papá, murió por tratar de salvar a mi tía, hermana de mi papá, que los soldados la mataron. In the next few months, the military repression intensified. Calling the National University a center of subversion, the military occupied the campus, killing faculty and students before permanently closing the university. Como el país estaba tan peligroso, pues todas las personas estaban inmigrando a Estados Unidos. Entonces mi mamá en el 87 tuvo la oportunidad de venirse a Estados Unidos, dejándonos a mi
papá, a mis hermanos, pues solos. Ella trabajó duro, dos trabajos, para tratar de mandar dinero y que se pudiera venir mi papá y mi hermano, el mayor, en el 88. Y ya quedamos los tres, cuatro hermanos solos, como por 2 años. Y nosotros, pues ellos hicieron plata y todo cuando para mandarnos a traer. En el 89, que se tomaron la capital de San Salvador, nosotros se puso súper peligroso, como 3 meses. Y nosotros, por ejemplo, para dormir, dormíamos debajo de las camas. Cuando salíamos afuera siempre encontrábamos o a la guerrilla o a los soldados, porque ellos en las noches peleaban por territorio. Tú amanecías, abrías la puerta, en ocasiones encontrabas a los soldados, en ocasiones encontrabas a los guerrilleros, y los guerrilleros siempre nos pedían agua, comida y nada. Eran personas jóvenes, muchachos de 13, 14, 15 años, que pues estaban peleando por una causa que ellos no entendían por qué peleaban, pero estaban ahí. Y entonces, y de alguna manera, nosotros estábamos en el ambiente alrededor de ellos, y todas las noches cuando ellos empezaban a pelear, si tú mirabas por la ventana, siempre mirabas que un grupo estaba como en un block apart, que estaba separado de una cuadra. Entonces, y empezaban a pelear, y siempre había balaceras, siempre había balas, que era peligroso, porque si tú estabas en tu casa, digamos, podían cruzar tus ventanas, tus puertas. Entonces, por eso que nosotros siempre dormíamos debajo de las camas todas las noches, como por 3 meses. Bueno, yo creo que, pues personalmente, puede ser que le afectó a muchas personas, pero yo creo que personalmente, no. Tal vez lo que sí siento es que a mí me gusta sentirme súper seguro, y siempre estoy revisando mis puertas, mis ventanas, todo lo que esté seguro, que estén cerradas. Pero aparte de lo demás, yo creo que tal vez no. Creo que viví una adolescencia, entre comillas, normal.